Bienvenidos, estamos aquí, como ustedes ya saben, la conversación continúa y esta es la continuación del programa radial Viva Mejor, que se transmite de lunes a viernes en 1650 AM KBJD Radio La Red, compartiendo la verdad en amor aquí en todo Colorado. Gracias también, usted puede encontrarnos en la aplicación de Radio La Red en su teléfono inteligente, buscando los podcasts de Viva Mejor y el tema de hoy ha sido la doctrina del fin. Los martes tenemos siempre un estudio bíblico y nos enfocamos en ocasiones en textos de la Biblia, hacemos un análisis o exégesis y en otros casos, especialmente en los últimos meses, hemos estado tomando temas un poco difíciles, complicados, otros no tanto, pero los miramos de acuerdo a una lista de textos bíblicos. Queremos saber qué es lo que la Biblia dice. En este caso, sobre la doctrina del fin. Hoy yo he hablado de cuatro tendencias teológicas a interpretaciones del fin. Hemos hablado de los amilenialistas, de los posmilenialistas, de los premilenialistas y de los dispensacionalistas. Y en esas cuatro grandes tendencias de interpretación sobre el fin, hay más cosas en las que estamos todos de acuerdo que en las pocas en las que no estamos muy de acuerdo. ¿Y por qué no estamos muy de acuerdo? Porque hay ciertos textos de la Biblia que un poquito se prestan, si se quiere, para interpretarlos simbólicamente o literalmente. Entonces, si bien vamos a los idiomas originales de la Biblia, todos los buenos intérpretes de la Biblia tenemos que tratar de siempre hacer eso, ¿verdad? Siempre hacer eso. Aún así, el texto bíblico y el contexto nos ayudan a interpretar las palabras del idioma original y sus traducciones originales. Y al mismo tiempo a veces hay algunas dudas. No tenemos que ser deshonestos diciendo yo no tengo ninguna duda. Bueno, puede ser, pero generalmente hay algunas dudas por allí. Por ejemplo, las cuatro grandes interpretaciones que acabo de mencionar, yo explicaba hoy, por favor escuche el audio, ¿verdad? Porque yo no puedo repetir en 14, 16 minutos una hora de programa, pero yo explicaba hoy que el milenio, el reinado milenial de Cristo, es básicamente lo que más opiniones diferentes produce. No dije divisiones, pero sí produce opiniones diferentes. Los amilenialistas entienden que el milenio es algo simbólico, no literal. Y no voy a entrar en detalles, ¿ok? Porque de cada uno ya hablé hoy en el programa. Los postmilenialistas piensan también algo parecido, pero piensan que la venida de Cristo, o sea, lo determinan de una manera diferente en cuanto a sus tiempos. Los premilenialistas, como su prefijo lo indica, están pensando más bien en antes del milenio esto y esto va a ocurrir. Los dispensacionalistas dividen la historia en siete grandes dispensaciones, eras, etapas, y cuando miran hacia el fin, miran el fin, ¿okay? Como la séptima dispensación, digamos, dispensación. Y son premilenialistas, pero también tienen sus variantes. Ahora, ¿por qué no le explico qué es cada una? Porque quiero que escuche el audio. Y usted dice, ah, trampa. No, simplemente llevó una hora tratar de explicar muy sencillamente las cuatro posiciones. Entonces, no es justo pensar que en 15, 16 minutos puedo ser yo justo al explicar con todos los versículos bíblicos cada cosa. Entonces, ahí tenemos que dejarlo, pero sí, sí voy a decirle que lo que más tiene que quedarnos en la cabeza es. Hay mucho más cosas, puntos comunes en los que todos estamos de acuerdo, más allá de la interpretación escatológica del futuro, de los últimos tiempos, del fin que tengamos. Hay más cosas que tenemos en común que cosas en las que no estamos de acuerdo. Hay muchas más. Entonces, si alguien que no es cristiano le dice a usted, pero es que ustedes los cristianos, yo escucho que unos piensan, y no, esto va a pasar así, esto va a pasar allá, nunca se ponen de acuerdo, dígale esto. Mire, hay muchas más cosas en las que estamos de acuerdo que en las que no estamos de acuerdo. Y las que no estamos de acuerdo no son cosas
también tan fundamentales, pero sí es necesario conocerlas, porque yo dije en el programa de hoy que dependiendo de la posición escatológica que tengamos, también tomamos ciertas decisiones. Le doy un ejemplo. Las personas que piensan que la iglesia será raptada antes de los 7 años de la gran tribulación y creen que los 7 años de la tribulación son literales, programan su vida, su idea, sus pensamientos, la forma que predican, la forma que interpretan otras partes de la Biblia en base a eso. La iglesia será raptada, entonces aquí van a quedar ciertas personas. Y bueno, de esas teorías, y no estoy diciendo estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo, simplemente estoy enseñándole las posiciones que hay. Ellos, que son premilenialistas, dirían, bueno, de ahí hicieron películas tales como Left Behind o Dejado Atrás. Entonces, esa es la idea de esa película. Esa es la postura o posición teológica sobre el fin de los tiempos. La iglesia será tomada, aviones se estrellarán porque pilotos cristianos serán raptados, la iglesia será raptada, ahí comenzarán los 7 años de la tribulación, después vendrá el Señor Jesús, establecerá su reino, luchará contra Satanás, lo vencerá, lo mandará al infierno. Estoy siendo muy general, pero esa es la idea, es una de las ideas más populares. Otros creen lo mismo, pero hay una diferencia. Dicen, bueno, empiezan los 7 años de la tribulación, recién a los 3 años y medio, ahí entonces el Señor Jesús viene, o viene el rapto, los últimos 3 años y medio van después. Algunos, como los dispensacionalistas, van a tomar las 70 semanas del libro de Daniel y Apocalipsis capítulo 20 y los van a poner juntos y van a decir, ok, ahí está la explicación. Otros dicen, bueno, no, todo eso es bíblico, pero en realidad el milenio está no pensando en 1000 años calendario, sino en un gran periodo, en un periodo largo de tiempo. Ok. Entonces, ven, no importa tanto, aunque sí importa porque nos ayuda, ¿no?, a veces a tomar ciertas decisiones, pero no deberíamos, porque lo que el Señor nos mandó es ir a ser discípulos a todas las naciones. Ok. Bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor Jesús nos ha mandado. Y Él no nos ha dejado ahí a los apóstoles y a nosotros la aclaración, bueno, háganlo así, pero miren, cuando pase esto y lo otro, dejen de ser discípulos. O cuando pase esto y lo otro, prepárense porque el Señor simplemente habla del fin en los últimos capítulos del libro de Mateo. Y en otros, los apóstoles también van aclarando puntos, pero si la misma Biblia no tiene un programa tan exacto, con fechas, con calendarios, con esto viene primero y seguro inmediatamente viene esto, si no hay un detalle tan exacto, por algo es. Evidentemente, el Señor quiere que, yo interpreto que el Señor quiere que cumplamos la misión que tenemos que cumplir. Y que no estemos haciendo especulaciones o deducciones que no siempre son necesarias. Las podemos hacer, pero tenemos que tener cuidado. Han habido personas en el pasado, no he escuchado en el presente, pero en el pasado han habido personas que de veras han dicho, este es el fin, ya el Señor va a venir, vendieron sus casas, quizá usted ha escuchado eso, aunque es ya muy viejo, pero vendieron sus propiedades. Se deshicieron de todo y con ellos, con sus hijos, se vistieron de túnicas blancas, se fueron a una montaña y estaban absolutamente seguros que el Señor Jesús retornaba en esos tiempos y dejaron todo y se fueron a vivir en comunidad a las montañas esperando que Jesús viniese. Hace muchos años, ya ninguno de ellos posiblemente viva porque hace muchos años y el Señor aún no vino. Ahora, el Señor no miente, el Señor va a venir, pero esta gente interpretó mal. ¿Ve? Hoy en día circulan en el internet todavía fechas y esto es lo que va a pasar. Ahora, hace tiempito atrás, pasó lo de Rosh Hashaná y el Festival de las Trompetas y algunos aseguraban que el Señor Jesús tenía que venir en esa época. Bueno, todavía no vino y ya pasó esa época. No estoy negando que va a venir, yo estoy 100% seguro que va a venir porque está revelado en la palabra de Dios y la palabra de Dios es santa, no miente.
Pero el Señor nos dice que el día y la hora nadie sabe. Entonces, aunque algunas personas no pongan día y hora exactos, intentan, de alguna manera indirecta, intentan decir, bueno, no digo el día y la hora, pero mire, después de esta fiesta, o después de esto, en medio de esto, o ahora porque está este presidente, o ahora porque está pasando esto con China, o ahora porque está pasando esto con Rusia. Y entonces es demasiada especulación. Y entonces hay gente que se divide y se pelea por, no, yo creo que la iglesia va a ser raptada antes de la tribulación. No, yo creo que la iglesia va a pasar la tribulación. No, yo creo que a los 3 años y medio esto es lo que va a pasar. No, y cuando venga el Señor Jesús va a atar a Satanás por 1000 años. Y otros dicen, no, ya está atado Satanás por 1000 años y 1000 años son figurativos y cuando venga el Señor. Entonces, como hay versículos para todas las versiones, ¿por cuál decidimos? Mi pregunta es, ¿estamos obligados a tomar una postura exacta cuando aún así hay tanta duda en cuanto a cuál es la postura exacta? Yo creo que estamos obligados a creer lo que la Biblia dice y que la Biblia nos manda a trabajar hasta que Cristo venga o Él nos lleva a su presencia y que la Biblia nos dice que tenemos que estar atentos. Y ya sea que la Biblia, ya sea que seamos raptados y hay textos para eso, o quedemos aquí y hay textos para eso, entonces no está jugando Dios con nosotros en la Biblia, simplemente nos está mostrando. Es importante que sepan los acontecimientos, aunque no les estoy diciendo el orden exacto de los acontecimientos. Lo importante es esto, y todos coincidimos en esto, todos estamos de acuerdo, mejor dicho, en esto. Jesús es el vencedor. Jesús siempre tiene la última palabra. El cielo nuevo y tierra nueva son cosas ciertas. Jesucristo vendrá y todo ojo le verá. No va a venir ni vino ni vendrá invisiblemente. Todo ojo le verá. Él establecerá su reino. El diablo será atado. El diablo finalmente será castigado, echado al infierno junto con todos sus demonios. Y allí irán también, después del juicio final, todas aquellas almas de personas que han rechazado a Cristo voluntariamente. Entonces, en eso estamos todos de acuerdo. Ahora, algunos de nosotros podríamos decir, bueno, pero es interesante e importante saber, no, la iglesia va a ser raptada, el arrebatamiento va a venir, hay textos que en la Biblia dicen eso, y es interesante, pero lo que no creo que debe ser es un determinador o un determinante de cómo vivimos. Hay gente que vive en torno a qué va a pasar en el rapto. Y dice, en cualquier momento vamos a ser raptados. ¿Para qué comprar y vender? ¿Para qué casarnos y darnos en casamiento? ¿Para qué? Cuando la Biblia dice justamente que se casarán y se darán en casamiento, o sea que será como en los días de Noé, uno va a hacer la vida normal. Y en medio de todo eso, cuando todo nadie lo piense, ¡pum!, el Señor va a venir. Ahora, si eso va a ocurrir después del rapto de la iglesia o antes del rapto de la iglesia, podríamos hablar en mucho detalle de eso en nuestra escuela de ministerios de Colorado. Cuando llega esa materia de escatología, hablamos de esto, miramos las cuatro posiciones y las subposiciones dentro de ellas, con textos bíblicos, lo discernimos bastante bien. Pero, ¿cuál es la posición exacta? Bueno, usted puede adoptar por una postura, pero nunca juzgue a otros. Si piensan, bueno, son amilenialistas, o son premilenialistas, o son dispensacionalistas, o son postmilenialistas. Algunas de esas posturas tienen más textos bíblicos para avalar esa postura que otros. Y otros se mezclan con diferentes interpretaciones. No hay ninguna confusión, porque lo fundamental, lo básico, lo absoluto es: Jesucristo volverá, todo ojo le verá, Él triunfará, estaremos con Él, la iglesia estará con Él, cielo nuevo y tierra nueva. Y eso es lo fundamental. Determinar nuestra vida en base a una postura escatológica puede ser peligroso. Puede ser interesante, puede ayudarnos en algunas cosas, pero puede ser peligroso y especialmente si empezamos a juzgar y dividirnos unos por los otros por eso. Espero que esto le ayude. Escuche el programa radial. Nos vemos mañana.
Radio La Red Denver, 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.